Hola chicos, bienvenidos una semana más a mi canal. Seguro que tenéis todos muchas ganas de viajar y parece que esto va para largo, así que he tenido una idea. Y es que hoy voy a intentar llevaros de viaje conmigo a un sitio muy interesante. Se trata del sitio más remoto del planeta. Un sitio al que se tarda entre 6 días y 2 semanas en llegar. Es un archipiélago volcánico que se encuentra en el Atlántico Sur y se llama Tristán de Acuña. Existen muchísimas curiosidades sobre Tristán de Acuña, no solo por ser el lugar más remoto del planeta, sino por cómo se ha desarrollado la sociedad en ese asentamiento. Así que hoy vengo a contaros todas esas curiosidades porque son muchísimas y vais a alucinar. Y voy a contaros también cómo vive la gente en este lugar tan remoto. Pero antes voy a explicaros un poco la historia de Tristán de Acuña. Esto es el archipiélago de Tristán de Acuña. Está en medio del Atlántico Sur y tiene el récord Guinness al lugar más remoto del planeta. Es parte del territorio británico de ultramar Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña. Se habla inglés, se utiliza la libra esterlina y se adoran el té y a la reina de Inglaterra. La isla de Santa Elena es el lugar habitado más cercano, aunque se encuentra a unos 2.400 kilómetros. Ciudad del Cabo está a 2.800 y Sudamérica a más de 3.300 kilómetros. Tristán de Acuña tiene una biodiversidad increíble y se considera patrimonio de la humanidad. Se compone de cuatro islas principales. Las islas deshabitadas de Nightingale e Isla Inaccesible. La isla de Gough, donde solo hay una estación meteorológica sudafricana, y Tristán de Acuña, la isla principal que da nombre al archipiélago. Está rodeada de acantilados de más de 600 metros de altura y tiene un volcán activo de más de 2.000. Allí se encuentra su único asentamiento, Edimburgo de los Siete Mares, un nombre muy épico por cierto. El archipiélago fue descubierto por primera vez en 1506 por un explorador portugués que se llamaba Tristão da Cunha. Aunque no llegó a poner pie en la isla porque era muy complicado, decidió señalarla y decir: a esta isla le voy a poner mi nombre, why not. Durante los siguientes 300 años, Francia, Holanda, Austria e Inglaterra intentaron hacerse con la isla en varias ocasiones, pero acabaron desistiendo por ser demasiado inaccesible. Antes os he dicho que la isla más cercana es Santa Elena, y es posible que Santa Elena os suene de algo y no sepáis muy bien de qué. Resulta que Santa Elena es la isla en la que murió Napoleón. Allí lo tenían preso los británicos. ¿Y qué pasó? Que en 1816 los británicos pensaron: ¿y si los franceses toman esta isla, Tristán de Acuña, que está vacía, y la utilizan como base para rescatar a Napoleón? Por supuesto, ellos no querían que esto ocurriese, así que decidieron habitarla temporalmente para que los franceses no la utilizasen para rescatar a Napoleón. Vale, aquí es donde empieza mi parte favorita de la historia. En principio, cuando estas tropas británicas se mudaron allí a la isla, fue de manera temporal, no pensaban quedarse de forma definitiva. Pero hubo un pequeño grupo que estaba dirigido por un oficial que se llamaba William Glass, que era escocés, que se ve que le gustó la isla y pensaron: ¿por qué no hacemos aquí nuestra pequeña comunidad y nos quedamos aquí de forma permanente? Y eso hicieron, crearon un asentamiento que además seguía unas normas específicas basadas en la igualdad. Todo el mundo tenía un terreno más o menos del mismo tamaño, tenía la misma cantidad de ganado para que no hubiese gente más rica o gente más pobre. Básicamente su idea era que nadie fuese superior a otro. Y este acuerdo se firmó en 1817. 9 años más tarde llegó un marinero que se llamaba Thomas Swain, que era británico. William Glass era el único que tenía allí a su mujer y a su hija, el resto eran solteros. Y Thomas Swain pensó: ¿qué vamos a hacer aquí 5 solteros sin ninguna mujer? Así que decidió mandar a un señor de la isla a buscar mujeres. Y le dijo a este señor: ve a la isla de Santa Elena, intenta conseguirnos algunas mujeres para repoblar esta isla, y yo te prometo que la primera mujer que pise tierra será mi esposa, y que por cada mujer que me traiga te daré un saco de patatas. Sí, un saco de patatas, habéis oído bien. Así que al año siguiente, este señor volvió con 5 voluntarias y en 1832 la isla ya tenía una población total de 34 personas, con 6 parejas y 22 niños. Esta gente no perdía el tiempo. Durante los siguientes años hubo un montón de movimiento de gente en la isla. Primero aparecieron un par de americanos que venían de un ballenero y decidieron quedarse a vivir en la isla. También hubo un señor de Holanda al que se le hundió el barco y acabó también viviendo en Tristán de Acuña. Así que fue aumentando la población. Pero a partir de 1860 empezaron a perder población por una serie de cosas. Uno de los principales motivos fue que se abrió el canal de Suez, con lo cual los barcos, para evitar pasar por el Cabo de Buena Esperanza, pues se iban al canal de Suez y no pasaban cerca de Tristán de Acuña, así que se quedaron aisladísimos. Pero parece que esta isla, además de ser un imán para los desastres, porque todavía no he contado lo más grande, por algún motivo atraía a gente un poco random. Y un día hubo un accidente, se incendió un barco italiano y dos de los marineros italianos que iban a bordo decidieron quedarse
quedarse a vivir en la isla. Debido a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se quedaron muchísimo más aislados. De hecho, dicen que no recibieron cartas en 10 años. A mediados del siglo XX, abrieron una fábrica y empezaron a enlatar cangrejo de río o langosta, que tienen una especie allí autóctona, y a exportarla a otros países. ¿Os acordáis que al principio he dicho que este archipiélago es un archipiélago volcánico? En 1961, el volcán de Tristán de Acuña entró en erupción y tuvieron que evacuar a todos sus habitantes a Inglaterra. Due to its proximity to the village, it was decided to evacuate the island. Leaving nearly all their personal belongings behind, the entire population of nearly 300 islanders and Europeans was embarked on two South African crawfishing vessels. Fortunately, as far as could be seen, the village was still intact. Imaginaos esta comunidad de gente que ha nacido, se ha criado y nunca ha salido de Tristán de Acuña, llegar de repente a Inglaterra en los años 60, una sociedad completamente diferente, en la que tenían teléfono, tenían televisión, tenían coche. Lo difícil que tuvo que ser para ellos adaptarse. Al llegar a Inglaterra, contrajeron enfermedades como la gripe, para las cuales no estaban inmunizados debido a los aislados que vivían. Algunos murieron, otros pocos decidieron quedarse, pero ya digo, la mayoría decidieron volver porque no se acostumbraban a esa sociedad consumista. Los perros que se habían quedado en la isla se habían comido todo el ganado y los piratas habían saqueado todo el asentamiento, así que tuvieron que volver a construirlo desde cero. Y eso hicieron. La mayoría ya habían vuelto a la isla en 1963 y desde entonces se ha mantenido una población estable de unos 260 habitantes. ¿Qué pasa? La mayoría de estas 250 personas que viven en la isla descienden todas de las mismas personas, así que todo el mundo en esta isla tiene los mismos 7 apellidos: Glass, Swain, Green, Repetto, Lavarello, Rogers y Hagen. Todos los que viven en esta isla tienen uno de esos 7 apellidos. Pero claro, ¿qué significa esto? Que en esta isla se produce mucha endogamia. La gente se casa con gente de su familia, primo, a lo mejor primo segundo. Pero claro, no les queda otra porque es que solo tienen primos en esa isla. Ya sabéis que esto genéticamente tiene sus consecuencias. En la isla de Tristán de Acuña existen porcentajes muy muy elevados de glaucoma y de asma. Aparte, el estar tan aislado de la sociedad hace que no estén expuestos a enfermedades como la gripe o como los resfriados. En Tristán de Acuña nadie se resfría, pero eso también puede ser muy malo porque significa que al no tener inmunidad, si cogen el virus es más probable que acaben muriendo. Por supuesto, otra cosa en la que ya sabéis que afecta mucho este aislamiento es al lenguaje. El dialecto que hablan, digamos, del inglés tiene expresiones del inglés del siglo XVIII, expresiones americanas, un acento sudafricano con toques de italiano. Es súper raro, se entiende mejor que algunos acentos de Inglaterra. Pero es muy curioso porque cuando lo escuchas intentas descifrar de dónde viene y te vienen como expresiones y sonidos de diferentes países. Muy curioso. How are you? Where are you taking the cattle from? Cattle from over here, up, up here by the volcano. Yeah. Where are they going now? I see. Of course I didn't see. I hadn't understood one word. And then I piped Shadow after lamb. When Shadow catched a lamb, he couldn't hurl him. I piped Maverick too. But that sheep took our lamb good too. She never went and looked around all. Once I done mark, I let it went where it was. Ya me diréis en los comentarios a qué os ha recordado este acento. Y ahora vamos a hablar de otra cosa muy curiosa sobre Tristán de Acuña. ¿Cómo se llega a esta isla? Llegar a Tristán de Acuña es súper complicado. En Tristán de Acuña no hay aeropuerto y la única forma de llegar es en barco. En total, solo pasan unos 9 o 10 barcos al año por la isla. Es decir, si pierdes el barco tienes que esperar mínimo 3 semanas para poder subirte en otro. El viaje desde Ciudad del Cabo hasta Tristán de Acuña dura un mínimo de 6 días. Imaginaos 6 días en un barco pesquero. Y digo mínimo 6 días porque si el tiempo es malo, en ocasiones tardan hasta 2 semanas. Además, solo pueden desembarcar cuando la mar está tranquila, que solo ocurre 70 días al año. O sea que si llegas en barco y hace malo, pues te tendrás que quedar en el barco unos días hasta que puedas desembarcar. Y lo mismo ocurre con las mercancías, las cartas, la comida, todo esto viene en esos mismos barcos, solo hay esos 9 barcos al año. Para conseguir pasaje en estos barcos hay que reservar con meses o incluso años de antelación. Porque es que en los barcos de pesca, por ejemplo, solo hay 12 camas, solo hay espacio para 12 pasajeros. Y si tú reservas el barco, pero luego alguien de la isla necesita viajar a Sudáfrica, ellos van a tener prioridad sobre ti, con lo cual podrías perder el barco y tener que esperar al siguiente. Además, el billete de ida y vuelta vale aproximadamente unos 1000 euros. Algo muy curioso es que ellos vivían de canje hasta 1942. Hasta entonces no tenían dinero, solo vivían intercambiando cosas. Y hoy en día lo que trae dinero a la isla es principalmente la industria de la langosta,
pero además algo muy interesante que son los sellos y monedas. Son sellos británicos con imágenes, pues por ejemplo, de animales autóctonos de allí, cosas por el estilo. Y se ve que los coleccionistas pagan mucho por estos sellos y son una de sus principales fuentes de ingresos. Vamos a hablar de cómo se comunica esta gente. Lo primero que llegó fue el internet. Era una conexión de 64 kilobytes por segundo y por satélite. En 2001 fue cuando por fin tuvieron televisión. Hasta entonces nadie tenía televisión. Y en 2006 se instaló una antena y ya sí que tienen un internet un poco más rápido. Hablamos de 3 megas por segundo. Pero además este internet solo está disponible en el internet café que hay en la isla. Y no pueden mandar vídeos ni email con fotos en alta calidad ni nada por el estilo. Y ya fue en 2007 cuando todo el mundo empezó a tener teléfono en sus casas. Pero no hay teléfonos móviles ni cobertura de ningún tipo. Todo funciona por satélite y allí entre ellos se comunican por radio. Estas son algunas de las cosas que tienen en el asentamiento de Edimburgo de los Siete Mares. 2 iglesias, 3 cementerios, una emisora de radio, una oficina de correo, una cafetería barra oficina de turismo, un museo barra hotel, que en realidad es una simple casa, un cibercafé, un campo de fútbol, una zona de donde pastan las vacas que la convierten en campo de golf de vez en cuando, un parque infantil, una piscina, un centro de reuniones para los vecinos que además tiene dentro un pub que se llama El Albatros, y ahí se reúnen para celebrarlo todo. Y en la isla también tienen un supermercado, donde pueden comprar pues desde harina hasta productos enlatados, aunque por supuesto no hay comida fresca porque no va a llegar fresca, así que toda la comida fresca que quieran consumir la tienen que cultivar ellos allí, y lo que más cultivan es la patata. De hecho, a día de hoy siguen comiendo huevos de pingüinos. Como los pingüinos a veces ponen 2 huevos pero solo pueden criar a 1, pues lo que hacen los habitantes es coger los huevos más pequeños y dejarlos grandes para que así no afecte a la comunidad de pingüinos, pero sí, se los comen todavía. En la isla hay una escuela, pero solo hasta los 16 años, y todo el mundo que quiera ir a la universidad pues tiene que irse a estudiar a Ciudad del Cabo o a Reino Unido. Y también tienen un pequeño hospital con una ambulancia, ojo cuidado, aunque nunca han tenido que utilizar la sirena. Pero algo muy curioso es que no tienen doctores, solo tienen un par de enfermeras. Lo que hacen es que para trabajar de doctores y de profesores traen a gente de Reino Unido, de Sudáfrica y de otros países, pero cuando alguien tiene que ser operado o incluso si tienen que dar a luz, lo que hacen normalmente es enviarle en barco a Ciudad del Cabo para que le atiendan en un hospital allí. Es decir, este hospital solo está realmente para emergencia. También tienen un dentista que va todos los años y un oftalmólogo que va una vez cada 2 años a hacerle pruebas a todo el mundo. Por cierto, si se te está pasando por la cabeza la idea de mudarte a Tristan de Acuña, vete olvidando, porque para mudarte a Tristan de Acuña necesitas permiso escrito de todo y cada uno de sus habitantes y es prácticamente imposible, a no ser que te cases con alguien de allí, lo cual yo no tengo entre mis planes. Estas son algunas otras curiosidades sobre Tristan de Acuña. En Tristan de Acuña nadie cierra su casa. Como todo el mundo se conoce y todo el mundo tiene el mismo nivel de riqueza, digamos, nadie roba. Claramente, además son todos primos. Te quiero decir, tú no le robarías a tu primo, ¿no? Así que no tienen pestillo y no cierran sus casas. Las cartas que envían desde Tristan de Acuña pueden tardar meses en llegar a su destino. En Tristan de Acuña se consume muchísimo whisky. Dicen que la media son unos 50 litros por persona y año. Eso es una botella por semana. Tienen su propia marca de cerveza que hacen con bayas autóctonas del Valle del Volcán. No tuvieron farolas en las calles hasta 2013. Cada vez que alguien se muere en la isla, bajan la bandera a media asta. Cierra el bar de la isla. Y si es entre semana, todo el mundo deja de trabajar. En la isla solo hay un par de coches, la ambulancia y el Land Rover de la policía, y creo que eso es todo. Además, ese Land Rover es el mismo que utilizan para los entierros. Y una de las cosas que más me gusta de esta isla es que tienen una página web que la utilizan para todo. Te cuentan cada vez que nace alguien, cada vez que se muere alguien, cada vez que alguien se casa, cada vez que alguien se va a estudiar al extranjero. Te cuentan que se ha roto no sé qué tumba del cementerio y cómo la han arreglado. En definitiva, la página web es algo súper entrañable. De verdad, tenéis que echarle un vistazo porque no tiene desperdicio. Su electricidad viene principalmente de generadores y ahora están empezando a poner placas solares. En la isla no tienen panadería y todo el pan que consumen o bien lo hacen ellos o bien lo traen congelado desde Sudáfrica. A mí personalmente este sitio me parece una especie de show de Truman, pero no me importaría a mí ir a pasar un par de meses allí a ver cómo viven, porque tienen pinta de ser súper felices ellos sin nadie que les moleste. Y bueno, estas han sido las principales curiosidades que os quería comentar sobre Tristan de Acuña. Espero que os hayan resultado interesantes. A mí este lugar de verdad que es que me fascina. Podría contaros muchísimas más cosas, pero no quiero que salga el vídeo infinito. Algo que se me ocurrió es que podría intentar mandarle una carta y ver cuánto tardan en llegar y cuánto tardan en responderme. Me encantaría. Pero bueno, espero haberos entretenido un rato, haberos hecho viajar un poco desde vuestro sofá. Como siempre, no olvidéis que podéis seguirme en mi Instagram, que os lo dejo por aquí. Suscribíos si no estáis suscritos ya y dale a la campanita si queréis ver más vídeos como este. Decidme en comentarios si os ha gustado y queréis que haga más de este tipo, contando curiosidades de sitios así raros. Y nos vemos la semana que viene con el próximo vídeo. ¡Chao!